El ambulatorio ideal sería un ambulatorio sin médicos. Fíjate lo que diciendo. Estoy... Ni, un, ni un médico. ¿Qué dices? Todos algoritmos. Ni, ni nada. Son una especie de, yo que sé, una especie de IKEA. De IKEA en el sentido de que son, vas por los sitios. Si te duele el tobillo, entra aquí. Si te duele la pierna, entra aquí. Si te duele... Otros. Entonces tú vas por los sitios, te van, pero sin médicos. O sea, todo máquina, metes mete la mano, te duele aquí, pim, pum, sale. Y al final, al final del recorrido, un médico militar. Dice, me cago en mi puta calavera. <risa> <risa> me cago en el algoritmo. Me cago en el algoritmo y te van a tomar la zapatilla o te mato, cabrón. Venga, hala, otro. Y todo eso en un tercero. Y todo eso en un tercero. <laughs> El porqué de todo es todo intrigante. <laughs> y, 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 y no vuelvo, pues mira, ya está, mejor para ti. <laughs> y para nosotros. <laughs> y para ti, Vicky, ¿cuál sería el ambulatorio ideal? Pues es que es una pregunta para mí complicada, porque yo soy muy hipocondríaca. Mí... Entonces, yo creo que un ambulatorio ideal sería uno que tuviera un tobogán desde mi casa y me pudiera tirar y entrar enseguida cinco veces al día casi. Vicky, perdona, ¿la puerta de al lado de tu casa? No, ¿Ya? no, no. Vives no, en un, no, no, vives no, no en un tercero, pero. No, no, Bueno, en no, el tercero veo vivir yo ahí. No, pero la cosa es que realmente como soy muy pesada cuando tengo dolencias y me preocupo mucho, realmente si pudiera como acceder a él rapidísimo. Personas... Ser mi casa me parece un poco demasiado. Personas pero eso no es ser hipocondriaca, eso es ser gandula. O sea... No, no. Claro. No, porque lo que quiero es acceder muy rápido. Bueno, si quieres ponme un un sitio que me pudiera teletransportar un también al cardiólogo, un transmigrador, claro. Por... Te Das un botón y te trasmiebras pues, al ambulatorio pues, donde así. estés ese día. O sea, un ambulatorio en el que yo pudiera entrar muy rápido y siempre me pudieran atender. Eso sería mi ambulatorio perfecto. O sí, sea, eh, ¿qué te pasa, Vicky? Claro, otra vez Vicky. Pues sería así como vale. el del Sí, sí, pero es que es porque porque me porque siempre pienso que voy a morir. Pensado, es verdad. como me preocupo muchísimo por cosas absurdas. Sabes que vas a morir, ¿no, Vic? Sí, pero como que no voy a morir ahora. Pero, <laughs> pero no te a morir. tiempo, sabes que eres la persona con más esperanza de vida de esta mesa. ¿eh? <laughs> Eso ya. <laughs> Robert, ¿cuál es tu relación con los ambulatorios? Tú no eres hipocondriaco. Yo no, yo no, porque si lo fuera. Eh... Los cómicos vivimos en el fin. Daría trabajo de la... De la... real a los médicos. Claro. O sea, no, no es nada, es paranoia. No me... Sí, sí, tienes esto, esto y esto. Y... O sea, en mi caso es mucho mejor no serlo. Porque el día que vaya al médico va a haber ahí mucha mandanga. Eh, este... Yo cambiaría, lo quitaría y ah. haría como el hospital B. O sea, los médicos, todos al hospital, que es donde está lo gordo. Y, y en el ambulatorio, gente que apunte maneras. Chavalitos, cracks. O sea... Como de repente. Uy, pues... Este se ha visto todo Hospital Central. ¿Qué pasa? ¿YouTuber? O alguien con desparpajo, porque al final un, un catarro con desparpajo te lo curan. Alguien va a decir, venga hombre, tú ese catarro te lo comes, te lo comes. Y sale ahí diciendo, pues sí, me lo como hostia. Y... y ya luego si hay alguien que es bueno, bueno, para la facultad de medicina. Eh... Pero pondría como promesas. Eh... Chavalito, 16, 15, uno que tenga un TikTok guapo de salud. Eh... <laughs> pues este rollo. Yo tiraría por ahí. Y ya los médicos titulados al hospital. Yo estoy de acuerdo contigo. En todo tipo de negocios ahora mismo ya tendría que haber un TikToker. O sea, en una ferretería, un tiktoker. O sea, entras a comprar dos tornillos y hay un tiktoker que te dice, mira lo que se hace con la broca del ocho. <laughs> sí, que cuando no tengas que perforar, puedes hacer un challenge, ¿no? Que le saques rendimiento a... Que a lo mejor no compras nada, y dices, pero hostia, grabo el tiktoker, ¿sabes? Eh, Pepe, ¿tú has ido alguna vez en algún ambulatorio? ¿Que sí ha ido? Sí. Bueno, es, es donde vivo habitualmente. O sea, y se está perdiendo un poco el ambulatorio prepandémico, donde se cuentan las miserias y oyes palabras como hemorroides, vómitos, en boca de gente que no te gustaría oírlo. Pero mi, mi ambulatorio ideal sería uno que tuvieras en casa, no, no ya ni tobogán, o sea, que tuvieras en un armario empotrado, abrieras y hubiera un monete, un monete entrenado con una, bata, una batita blanca. Un TikToker. Un, un tiktoker. No, no un es que es un armario pequeñito, el armario de las escobas. Ah. Está es todo pequeñito, la, la camillita pequeña, un ordenadorito de plástico, el, el, el monito, el monito entrenado. El monito lleva un estetoscopito pequeñito y está entrenado para nada más verte, te oculta y te mete una pastilla en la boca. Nada, sacarosa, nada. Sí. Pero él, tú te quedas tranquilo y el mono vive ahí dentro. Y tú sabes que solo tienes que abrir la puerta para sentirte mejor. Y el mono tiene ahí un pequeño hornillo, hornillito. <laughs> tiene un congeladoroncito con filetitos de ratita y cocina. Filetes de rata. <laughs> sí, sí. Pero de ratita pequeñita, filetitos, sí, sí, claro. todos pequeñitos. Y sale, sale a pasear alguna vezita. <laughs> no, pero tiene una ventanita y se asoma la cabecita y te dice Ali. <laughs> Y tú te sientes muy grande ojalá, muy importante, pepe, ojalá, pero estás en, estás en sus manos. Maravilloso. Es el mejor ambulatorio. Pero eso sería como un super botiquín, ¿no? O sea, sería un es como un bo... mini botiquín premio. Un mini claro, sí, sí. <laughs> minibar barito. <laughs> Vamos con el test picadito, preguntas personales a cada uno de vosotros, con respuesta rápida. <laughs> eso es. El día que ocurra. Eh... Vicky, ¿Qué? ¿le has mentido alguna vez a tu médico de cabecera? Sí. Ya no ha dudado pero... nada. Lo tengo clarísimo. Sí, sí. pero ¿Para bien o para mal? Exagerando. Pues es que a veces hay preguntas que digo, ¿pero a usted qué le importa? O sea, ¿Le de de repente... usted al médico de cabecera? No? no, no le llamo a usted, pero en mi imaginación me gusta hacerlo así. Pero digo, te preguntan, yo qué sé, hay preguntas que nadie contesta. ¿Cuánto bebes? ¿Eh, ¿Bebes más de una cerveza a la semana? Y digo... No existe. ¡No! <laughs> ¿Sabes? Como de... Porque me hace sentir como todo mal. No existe nadie que beba... Pero hay gente... Sí, sí, pero él espera que digas que sí. Entonces, esas mentiras las he dicho mil veces. Eh, Javi, mil ¿tú has regalado alguna vez algo a un médico? Que esto es una cosa muy antigua y que a lo mejor se sigue haciendo. Eh, ¿Tú has regalado cosas a es, médicos? No, no, no agasajos. Sí, no, no en especie, pero sí vuelvo eh, antes, antes de decir que que no me gusta nada que me llamen de tú en los en los los médicos. Que me llamen de tú, yo cuando estuve muy malo por, con la COVID, me daba coraje que me llamaran de tú. Digo, hombre, res, respétame, que estoy muy malito." <laughs> He regalado entradas para verme en el teatro, sí, es verdad. He regalado, sobre todo, a mi, a mi odontólogo de cabecera, porque le tengo tan le, le amo tanto y le quiero tener muy buena relación conmigo, quiero que me quiera mucho, y le he regalado entradas con bastante asiduidad. Yo, yo le regalo 100 euros en la primera visita. Pues... Me lo hacen ver que es, que es obligatorio, pero yo me gusta que... Mira, tómate algo, tómate algo con tus amigos. Para un, pa un café. Para eso llevan la bata, llevan un bolso grande para que le metas el dinero. Son como pequeños strippers.